El capín anoni es una maleza invasora que puede llegar a ocupar totalmente los campos naturales, desplazando a la vegetación nativa. Se trata de un pasto perenne, muy duro y fibroso, lo que hace que sea rechazado por el ganado, que solo lo consume en condiciones extremas. Esto, sumado a que segrega sustancias que afectan el crecimiento de las otras especies del tapiz, favorece su desarrollo, lo que lo convierte en un pasto muy invasor. Esta es una especie que se introdujo desde Brasil, pero ya avanzó prácticamente por todo el territorio. Actualmente se ven plantas y grupos de plantas en casi todas las rutas nacionales del norte del país y en algunas al sur del Río Negro. Recientemente, en una visita a la estación experimental de Uruguayana, 80 kilómetros al norte de Bella Unión, se pudo apreciar la problemática de anoni en esa zona. Acá es muy grave y de difícil control hoy. Y queríamos mostrar aquí a fondo una área infestada por más de 20 años que no sobra nada de las especies nativas. Simplemente, ellos se tornan una monocultura dominando completamente o campo nativo, toda a biodiversidade desse nosso campo nativo. Em primeiro lugar, dizer que o controle no início do problema seria a solução. Porque nesse momento, acá em Uruguaiana, a situação se torna muito difícil de fazer um controle mais efetivo, porque ele é uma espécie que esse banco de semente que vai ficando pode ficar por 20 ou 30 anos, permanece em solo 20 ou 30 anos. Então, quando inicia essa infestação, tem que tomar atitude de controle mais manual, de controle local da infestação e, consequentemente, diminuir esse problema mais adiante. Essa é a sugestão, não tem outra, né? Por quê? Porque quando o problema se torna dessa magnitude, desse tamanho, fica muito difícil o controle. Rubio, el tema capina, ¿no? En esta planta como un desastre, ¿no? Principalmente en estos campos donde yo trabajo, que no me dan, no me permiten hacer agricultura, porque los suelos son de basalto superficial, son suelos rasos. Entonces, yo la veo como un impedimento así, por la baja calidad que tiene, por el gran poder de invadir, de tomar cuenta del tapiz. Entonces, en resumen, para mí es un desastre. No sé si el productor, los empleados, ¿no? Están atentos, la conocen, la tienen como un enemigo, la arrancan, le ponen un herbicida y por ahí pienso que no hay problemas mayores, ¿no? Pero si uno deja pasar, la cosa se complica. Ante esta realidad y para evitar el desarrollo de esta maleza en nuestros campos, debemos empezar por conocerla. Su aparición se da en las banquinas de caminos y entra al campo por la portera o mataburros, con semilla que es llevada por vehículos o animales. ¿Qué características nos permiten identificarla? Tiene hojas plegadas, con nervadura central blanquecina. El carácter diferencial frente a otras especies nativas parecidas es que la base de las plantas de anoni es plana o achatada. Su espiga es piramidal, terminando en una punta compacta. Forma masiegas altas de más de medio metro con densidad de renuevos. Posee raíces profundas que dificultan el arrancado y la beneficia en periodos de sequía. ¿Se puede controlar? El control es muy difícil. Lo mejor es prevenir la entrada de esta especie invasora al campo. Esto se puede lograr conociendo las plantas y eliminándolas en etapas tempranas. Se puede evitar su semillazón,
Lo importante es recorrer el predio y zonas de acceso periódicamente, detectando plantas y fumigándolas repetidamente con herbicida no selectivo en forma localizada. Otras estrategias de control cuando ya el avance de esta especie es importante son la realización de agricultura con utilización repetida de altas dosis de glifosato. A su vez, en Brasil hay ensayos con siembra de una forrajera subtropical, Panicum maximum, de rápido crecimiento que sombrea a la noni y provoca su disminución. Estas son estrategias caras y de dudosa respuesta. Lo mejor es conocer y eliminar lo antes posible esta pastura de muy bajo valor forrajero que produce gravísimos perjuicios económicos en los establecimientos en los que se instala. El Instituto Plan Agropecuario, junto con otras instituciones, está sensibilizando sobre esta problemática poco conocida y sus posibles consecuencias, ya que podría afectar la competitividad de la cadena cárnica y lanera. La instrumentación de cualquier campaña exige el compromiso de todos los actores: gobierno, instituciones, técnicos y productores. Aún estamos a tiempo de controlar este problema incipiente. De nosotros depende seguir conservando las especies nativas de nuestro campo natural y su potencial productivo.